Buenos días. What are we playing this morning? We're playing Marble Run. Marble Run. And for breakfast this morning, we have picadillo tacos. See? Sí? Yeah? Tacos? You helped Mama make tacos, didn't you? Show me. Oh, you want to show me the game? Junior helped Mom make tacos. He's really interested in cooking when Mom's in the kitchen. And we have a little Max and Ruby on this morning. I have my cup of coffee. Good morning, everybody. Pa has been getting up lately and making coffee in the percolator on the stove. He's been waking up earlier than I have been lately, which is quite rare. I don't know, I'm just a little extra tired. What's the matter? Pa's outside. He's up feeding the chickens and the animals. We have been blessed with rain. The door is swollen a little bit. We've gotten so much rain. Usually the wood door isn't an issue. It has been raining all night. We even lost power yesterday and have the generator running. We have a lot of water. Look at everything's turning a beautiful green. My favorite time of the year, rain season. Jaden's outside with Pa this morning. Looks like cleaning pig pens. Buenos dias, Pa. Buenos dias. How's the water situation here? We're 44. Are we? Estamos bien lleno. Yeah. Ay, look at the pond. Está llena la pond. Look at the beautiful flowers that have sprouted out here in the desert. Oh no, something's been in the garden. Wonder what it is. Huh. Something's been in there, digging around. A lot, mucho over by the raspberries too. Aww. Okay. We fall over here. Este está lleno y pues ya como está lleno y tiene el hoyito aquí, pues se le sale todo y se va acá para la swamp. Yeah, looking good. Como tipo gordito. And the trees are just loving the rain. The pomegranates, I think, are almost ready. Sí. Pa, why don't you explain our water collection system? Sí, una de las razones que paramos el agua de la que cae de la lluvia, ¿va? Es porque pues, vivimos en el desierto y eso, vivir aquí en el desierto, pues da un poquillo como temele, ¿va? Porque se escasea mucho el agua y entonces decimos nosotros, ¿por qué no paramos el agua? Y entonces pues paramos el agua, como todos ustedes saben y los que no saben, tengo losa de concreto arriba. Ese tabique que está ahí, ese se le pone cuando se echa la losa, va, se lo puede quitar uno, pero yo se lo dejé. ¿Por qué? Porque es para que el agua se esté ahí. Y entonces como funciona es que le deja uno el desnivel a la losa. Y ya pongo yo los
se ponen los tubos y ya cae el agua aquí en los tinacos. Este tinaco es de 1100 litros. Esto es lo que apara este tinaco. Está lleno. Y acá, por acá tengo otro. Esta es el agua que cae atrás de la casa. Este otro tinaco, este también es de 1100 litros. También, pues está lleno, va. Dios nos ha bendecido con agua y pues estamos bien agradecidos también con él por eso, porque estábamos bien escasos de agua y ahora ya tenemos agua. Y pues, ¿por qué no usarla, va? ¿Y show us the other ones? Sí. Sí. Aquí también tengo este ahorita ya está a la mitad, pero este también es de 1100 litros. Este es para recolectar aquí, y aquí tengo mi manguera que va para allá para llenar aquel que está allá. So we have to empty this one because it fills up so quickly from the roof. So Pa empties it into this one. Sí. Sí, ese se llena muy rápido. Cuando llueve, no nos llueve mucho, se llena de volada. Uh-huh. Y entonces usamos este para los animales. Uh-huh. Y este también es de 1100 litros. Uh-huh. Okay. So right now we have a total of 4 tinacos that we use. And then we have 1 in the truck to transport our kitchen and shower water. Yeah, right. And laundry. Para la ropa. Uh-huh. Sí. Pa still has one that he puts in the back of the truck to go fetch that water for us. It helps a lot. Sí. And this is the system that we have right now. This is what we could afford for this rain season. Last rain season, last year, did we have any Pa? Nada más teníamos ese. We had just the one. So in 1 year, we went from having 1 to having 4. So our goal for next year is to be able to hold even more water. Sí, más agua. On the property. O seguir avanzando, ¿eh? No parar uno de si hay una oportunidad de comprar más tinacos, pues compramos más y pues acomodarlos más que nada para tener un buen sistema aquí en... Pues aquí en la granja, ¿verdad? I was just thinking too, a lot of people have a little bit of a concern for collecting water, rainwater, because it doesn't fall onto the ground and then go into the wells for people to have. Some people think like it's a bad thing to collect the rainwater and that it should go into the ground. But we get so much rain here at such large quantities in such a short amount of time. If we weren't collecting all of this, we would easily be flooding already, I think. Sí, como allá, como nuestra entrada, miren cómo está de lleno allí, ahí está bien húmedo. Yeah. Si manejo la camioneta ahorita allí, se sume poquillo la camioneta. Uh-huh. Sí, entonces es demasiada agua que nos llovió. Yeah. Hoy, ayer en la tarde llovió toda la noche. Mm-hmm. Sí. Yeah. Y ha estado lloviendo en todas partes. Yeah. Y muy fuerte. Sí. Sometimes we literally have flash floods where in 15 minutes our whole property is flooding. So sí. This year we haven't had any of that problem yet. And I think it's because a lot of the water collection that we've been doing. Sí. So it helps in many different areas. Cuando nosotros llegamos aquí a México, llegamos con muy poco aquí, rentamos por 2 años, ¿verdad? Porque pues todavía no teníamos el lugar donde íbamos a empezar nuestra vida, ¿va? Y pues ya encontramos donde plantar nuestra casa y pues empezamos poco a poco, como ustedes han visto en los videos anteriores, pues
Terminamos la casa, no estaba muy bien terminada todavía, ¿verdad? Pero ya podemos vivir allá adentro. Todo día a día hemos seguido adelante y como han visto los procesos que hemos tenido, y pues es una bendición del Señor, de Dios, ¿verdad? Que Él siempre ha estado abriendo puertas para nosotros seguir adelante y pues hasta este día, ¿verdad? Que ya vamos aquí, ya tenemos, hicimos los chiqueros, así los corrales para los animales, allá el gallinero, ¿verdad? Terminamos la cochera, pues ha sido una bendición, terminamos allá el cuartito de arriba para las escaleras, para subir para arriba, para la casa. He sido una bendición bien grande de él y pues es, y mucha gente va quiere venir aquí a México y iniciar una vida aquí y pues ustedes saben que poco a poco progresa uno y pues echarle las ganas va trabajar poquito que tenga uno y invertirlo en el hogar en sí, para un jardín o hasta para tener animales va. Esta es una bendición bien grande que él nos ha estado socorriendo y lo recomendamos para aquellas personas que quieran vivir en el rancho, que ya no quieran vivir en la ciudad. Lo recomendamos esto, que no tengan miedo, que se puede y sí se puede, aunque sea poco a poco, pero se puede, amigos. Pues bueno, amigos, este es el final del video. Si les gusta el video, no se les olviden los deditos para arriba y los que no se han suscrito, pues apachurren el botón ahí abajo. Y si conocen a alguien que esté interesado en nuestra vida que hemos estado viviendo aquí en Guanajuato, pues compartan el video para esas personas que ustedes conozcan, amigos. Y pues muchas gracias por ver nuestros videos y pues. Pues a ver, nos vamos a la próxima.